Existe una enorme cantidad de información acerca de las especies que están en peligro crítico de extinción, es decir, esos animales que si no se hace algo se desaparecerán. Esto ha creado una sobreexposición del tema, sobre todo en redes sociales, lo cual es bueno por una parte, ya que la gente tiene la oportunidad de enterarse y lograr que se pueda hacer algo para rescatarlos, pero al mismo tiempo ha logrado que mucha información falsa o verdades contadas a medias sean las que más se expongan por estos medios, sumados con problemas que muchos individuos que son expuestos a estos tópicos, y ya sea por ignorancia o por flojera de no investigar a fondo acerca de este, lo crean como una verdad absoluta a partir de una noticia falsa. Esto ocurre en todos los tópicos habidos y por haber, desde la supuesta muerte de un artista famoso hasta creer que un suplemento o un alimento es capaz de curar el cáncer. En lo que se refiere a este canal, el tema del rinoceronte es algo complicado, debido a que estos, si bien están en el rango de desaparecer, mucha gente cree que una especie de este mamífero ya está extinta, cosa que no es completamente cierta, por lo que es necesario hablar y reflexionar sobre el rinoceronte negro. Este megavertebrado terrestre vive en el continente africano, en una gran extensión que abarca varios países, que incluyen Botswana, Kenia, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue, viviendo en diferentes hábitats que van desde la sabana hasta los desiertos, tanto tropicales como subtropicales, sobre todo en lugares donde las praderas y los bosques se comienzan a combinar, llegando a estar a no más de 25 kilómetros de los cuerpos de agua, donde cada grupo varía su rango de territorio, donde se dice que mientras más grande sea este, más pobre en condiciones de pastizales es su lugar. Su nombre científico hace alusión a la presencia de dos cuernos nasales, y es una condición que presenta a los familiares de los rinocerontidos que viven en África, mientras que esta especie se le describen de 4 a 8 subespecies. Esta disparidad depende de los autores y las instituciones internacionales. Son considerados en la megafauna actual del planeta. A la altura de la cruz llegan a una altura de 1,40 a 1,80 metros de alto y de largo presentan de 3 a 3,37 metros, con una cola que alcanzan unos 70 centímetros y un pesaje de 800 a 1,400 kilogramos. Su color varía según la subespecie y la región, el cual va de amarillento marrón a marrón oscuro. En general son de color gris. Carecen de pelaje en la mayoría del cuerpo, con excepción de las orejas, que tienen unos mechones cortos en las puntas. Sus cabezas están provistas, como otros especímenes africanos, por dos cuernos, uno anterior y uno posterior sobre la nariz, donde el frontal es de mayor tamaño, con unos 48 a 128 centímetros, mientras que el caudal de 20 a 50. Ambos están compuestos por queratina y nacen de una porción ósea del hueso nasal, que en raras ocasiones generan un tercero. En general, sus pieles son sumamente gruesas, de 1,5 a 5 centímetros de espesor, sobre todo en sus cabezas, que le ayudan a prevenir que se lastimen con espinas y ramas cuando corren. Su labio superior es puntiagudo y prensil, diferencia con el rinoceronte blanco. Sus orejas grandes y semicirculares forman una especie de cono y las pueden dirigir en la dirección que desean. Cuentan con dos fosas nasales en la nariz, que crea un perfil recto en conjunto con su labio. Sus pies, propios de un ungulado perisodáctilo, al tener dedos impares, están provistos con tres dígitos en cada pata. Su dimorfismo sexual es complicado de hacerlo, ya que solo se ve porque los machos tienden a ser ligeramente más grandes, pero las hembras desarrollan una mayor distancia en sus cuernos. Por lo general son solitarios y solo se ven grupos en épocas de apareamiento, pero existe una excepción donde dos hembras, sin crías, se llegan a juntar. Son animales sedentarios, en un territorio que delimitan por medio de los aromas de sus heces y la orina, donde defecan y patean sus desechos para esparcirlos y así marcar sus límites, aunque en general llegan a permitir la entrada de otros congéneres hasta cierto punto y momento. Ya si este se pasa, normalmente tomarán una postura de agresión contra el aventurero rinoceronte, que normalmente la embestida no tiene consecuencias fatales, cosa que se rige normalmente en los machos contra otros. Durante el mediodía se les ve recostados o estáticos, mientras que en las mañanas y en las tardes toman su tiempo para comer, beber y moverse. Ya si el día es muy caluroso, se les puede ver rodando en el lodo para mantenerse frescos. Además, van en búsqueda de porciones salinas o rocas para lamerlas y así obtener los nutrientes necesarios que su dieta no les proporciona para sobrevivir.
Es sabido que su sentido de la visión no es muy bueno, llegando a ver a una distancia de 20 a 30 metros, mientras que el oído, pero sobre todo el olfato, es su principal sentido. Además de la comunicación química, lo realizan por sonidos, donde se ve con más frecuencia entre una madre y su cría. Esta especie ha creado una serie de simbiosis con otros animales, sobre todo aves, que se les puede ver sobre sus lomos limpiándoles la piel de los parásitos, pero algunas otras veces, como los picabueyes, se ha visto que son más parásitos, al picarlos y alimentarse de su sangre. Cuando los emboscan, tienden a espantarse y a correr, pero cuando el susto pasó, estos voltearán a ver qué fue lo que lo ocasionó, y si fue un animal el que lo hizo, estos lo atacarán, lo que incluye personas como vehículos y sus agresiones pueden costar la vida. Son animales herbívoros, pero su estructura digestiva son la de un monogástrico, es decir, presentan una sola cavidad digestiva, no como los rumiantes. Estos consumen gran cantidad de plantas, ramitas, arbustos leñosos, árboles pequeños, legumbres y hierbas, prefiriendo las acacias para comer, llegando a consumir unos 26 kilogramos diarios de alimento, que buscan moviéndose en su territorio, usando su labio superior prensil para sujetar los pastos y guiarlos en su interior, donde los muelen con sus poderosas muelas. También utilizan sus cuernos para quebrar las ramas de los árboles que están a su altura y comerse sus hojas. Son animales poligínicos, donde en época de reproducción, que llega en cualquier época del año, se ven a los machos cortejando a las hembras para aparearse. Para ello, el macho sigue a las hembras durante una a dos semanas, mientras cepilla su cuerno con el cuerpo de la hembra, pasando el mayor tiempo juntos. De hecho, mientras duermen, se les puede ver acostados juntos, ya para que el macho haga varios intentos por montarla, donde si la hembra no está lista, lo quitará y lo atacará, para que al final ocurra la cópula. El macho se va después de esto y va a su territorio o en búsqueda de otra fémina. La hembra se queda sola o acompañada por una cría mayor en lo que ésta se vuelve independiente. Su gestación es de 15 meses, donde da a luz una sola cría, que al nacer pesa de 20 a 25 kilogramos y ésta la ocultará la primera semana. Ya después, mientras caminan, la madre es muy protectora y va andando enfrente de su bebé. Al mes de edad ya puede caminar solo por su cuenta, pero siempre con vigilancia, y a los 4 a 5 meses ya son capaces de beber agua. La madre lo alimentará de la leche que produce por 18 meses, en lo que ocurre el destete, pero este recién nacido se queda con su madre por 4 años, donde normalmente es obligado a independizarse por la aparición de un hermano menor, entrando a la madurez sexual para las hembras de los 5 a los 7 años, mientras que los machos de los 7 a los 8, donde su reproducción se espacia entre parto y parto aproximadamente unos 2 a 2 años y medio. En estado silvestre, su promedio de vida oscila en los 30 a 35 años. Donde casi no presentan depredadores. Su principal peligro son los seres humanos, mientras que los jóvenes o los enfermos son buscados por leones o hienas, pero no están indefensos. Estos se defienden aprovechando su peso y fuerza. Además, cuando corren lo hacen a 55 km por hora, por lo que recibir un golpe a esa velocidad y ponga su cuerno por delante hace pensar a muchos depredadores el atacarlos, prefiriendo otras presas. Ya en estado de cautiverio, llegan a un promedio de vida de 45 años, donde por sus hábitos y la presencia de alimento, se adaptan muy bien a estas condiciones. Su estado de población lo cita en un estado general de peligro crítico, pero cada subespecie varía, donde algunos están en vulnerables y otros se han extinto. Aquí es donde entra el rinoceronte negro oriental, que fue el que se extinguió en el 2011. No fueron todos, y aún en esta condición puede que aún haya algunos ejemplares, debido a que llegó a presentar una gran extensión, pero al realizar un censo y no encontrarlos, se les puso extintos. Sus mayores problemas son su baja tasa reproductiva y la fragmentación que ha ocurrido, que les cueste trabajo su alimentación y reproducción. Pero un factor que ha fungido como un catalizador de su baja población es la cacería por su cuerno, ya que son ampliamente utilizados como una panacea en la medicina, sobre todo en China, cosa que no tiene ninguna validez y ningún fundamento científico. Al contrario, ya se ha demostrado que la queratina no cuenta con una función médica demostrable. Por lo que con esto se tomaron las medidas de prohibir su cacería y la venta de sus cuernos, cosa que conllevó la creación de reservas para su cuidado. De hecho, por estas medidas, de una población general de la especie que se calculaba en 2400 a finales del siglo XX, en el 2001 se contabilizaron 3100, indicando que su población poco a poco ha ido aumentando gracias a los esfuerzos. No es para despreocuparse, pero eso indica que lejos de la extinción, las medidas están dando sus lentos y pequeños
pequeños frutos. De hecho, su rol es muy importante, ya que mantienen la cantidad y el tamaño de los pastizales en óptimos niveles. Sus desechos sirven como abono para muchas plantas, y para el ser humano, sobre todo los que viven a sus cercanías, sirven como un atractivo turístico importante en el safari, y para la ciencia y las instituciones que tienen como objetivo la protección de la fauna silvestre, este se ha convertido en todo un símbolo que demuestra que se puede llegar a corregir los errores del pasado. Un animal que, según la ignorancia que se maneja en las redes sociales, está extinto, cosa que no es de todo cierta. Yo en lo personal me disgusta ese escenario catastrofista que muchas personas toman. No se ponen a ver que sí se está realizando grandes esfuerzos para que la gente los conozca y sepan su condición actual. Un animal que está siendo rescatado del abismo, que si bien el ser humano ha propiciado, no es el único factor que los pone en riesgo. Eso es el rinoceronte negro. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!